Escucha con tu corazón y acepta en tu alma este importante mensaje. Sé que sufres y quiero ayudarte. ¿Aceptas este amor que puede sanarte? Sé que estás atravesando por momentos difíciles y quiero extender mi mano para rescatarte. ¿Estás dispuesto a recibir este cariño que tengo para ti? En mi presencia encontrarás consuelo, fuerza y la paz que tanto anhelas. Confía en mí. Deja que mi amor te envuelva y te guíe hacia tu sanidad completa y a una esperanza bella y duradera. Estoy aquí por ti, para ti, pensando siempre en las bendiciones bellas que te daré y que pronto vas a recibir. Escucha mi voz que te habla y te guía a través de mi palabra. No puedes detenerte. La lucha es diaria. Hay cosas importantes en tu vida en las que debes enfocarte. Y el desánimo también se levanta temprano y anuncia su llegada con cosas negativas. Pero yo estoy a tu lado. Y tú te aferras a mi mano. Y mientras juntos caminamos por este nuevo día, te iré hablando de mis promesas que causarán milagros nuevos y portentosos en tu vida. No temas, no desmayes, no bajes tu mirada, no huyas de nadie. Enfréntalo todo con fe y confianza. Que yo vendré cada mañana y llenaré tu alma de mi palabra santa. Siente por favor este cariño tan grande con el cual te hablo y pon tus manos sobre tu corazón. Mira cómo salta de alegría cuando escuchas mi voz. No hay espacio en tu alma para soledad ni tristezas. Ven y mírate a ti mismo en un espejo y háblate con fe las promesas que en este mensaje te daré. Y recuérdale a tu alma quién eres. Eres hija, eres hijo del Dios Todopoderoso, lleno de vida, con un gran futuro por delante, con muchos sueños que cumplir y con unos deseos de vivir maravillosos. Dile adiós a la depresión que te tenía prisionero. Cree mi mensaje y que tu mente sea libre y sana de todo pensamiento traicionero. Con el poder de mi amor, estoy arrancando hasta la raíz toda la amargura que el pasado te dejó. En tu mente, tu alma y corazón, solo hay lugar para este Padre Celestial que te amó y te rescató. Y tú me amarás a mí con todas tus fuerzas. Y yo seré el número uno en todo lo que hagas y emprendas. De mañana, al abrir los ojos, nunca te olvides que estoy aquí. Y salúdame con un buenos días, Dios amado. Porque tus palabras tan lindas también me traen alegría. Me agrada tu voz y la actitud de tu corazón. Y por causa de tu alabanza, bendeciré tu vida, tu familia. Mira cuánta gracia has hallado, qué tan grande amor has encontrado. Siente cómo te corre esta bella emoción. De la cabeza a los pies, baja por tus mejillas como lágrimas de alegría y sacude tu corazón. Siente, siente, siente. Vuelve a sentir mi amor como antes lo hacías. Levántate. Yo
grita. Abre tus brazos bajo esta lluvia de gracia que el cielo te envía. Recibe con sencillez esta invitación a ser feliz en mi presencia. Inclina tu rostro en oración y acepta esta nueva vida. Te saqué de la tristeza y restauré tus fuerzas. Borré tu sufrimiento y te infundí de mi aliento. Ahora es tiempo de levantarte entre las multitudes para que a mucha gente sigas bendiciendo. Por eso te mando que no te detengas. Sigue caminando. Cada día esfuérzate y sé valiente, que yo me encargaré de las cosas que te parecen imposibles. Recuerda que las batallas verdaderas no se ganan ni con espada ni con ejército, sino con el poder sobrenatural de mi Santo Espíritu. Haz tu parte y activa tu fe. No ignores este llamado. No menosprecies mis palabras. Abre tu Biblia a solas en tu habitación y recorre sus páginas con mucha atención. Porque te seguiré hablando hasta que tu corazón quede convencido de que eres amado, guardado y protegido con cariño. Tú vencerás en todo. Nadie puede hacerte daño. Y aún las pruebas que enfrentes se convertirán en bendición. Porque yo no me equivoco. Sé muy bien lo que hago. Y a ti y a tu familia los amo. Los estoy preparando para algo especial. Quiero subirlos a este nivel sobrenatural. Tienes el derecho de vivir una vida en victoria. Para eso estoy aquí. Para quitar de tu camino todos los obstáculos y vencer con poder a todos tus enemigos. Acepta mi regalo. Ya eres más que vencedor. No es mi voluntad que sufras tanto. Abre tu corazón y recibe esta paz que hoy te doy. Y mañana, cuando percibas en tu alma que yo estoy ahí, a un lado de tu cama, sentirás que tu fe se renueva y tu corazón se llena de esperanza. Dame un minuto de tu atención. No es casualidad que me estés oyendo. Tu corazón está clamando con una gran necesidad. Y por eso vengo. Antes que nada, que quede muy claro. Espero que hoy también me creas. Y nunca más tomes mis palabras en vano. Te hablo con mucho amor. Todos los días, a toda hora, porque mi propósito es que vivas, que recibas y sientas este aceite santo que derramo sobre tu cabeza y que te des cuenta de que ya no eres la misma persona que antes eras. Ya no tienes que luchar contra las mismas cosas, los mismos errores, ni estar esclavizado por personas que te siguen humillando y te siguen convenciendo de que no tienes valor. Levántate, eres libre. Sal de esa prisión mental. Hoy rompo toda cadena espiritual. No tienes que regresar a ningún mal hábito. Ya no estás encadenado. No tienes que obedecer ni someterte a la voluntad de los que te quieren lastimar. Tú eres mi escogida, mi escogido, mi hija, mi hijo. Mi amor por ti es más real
poderoso, sobrenatural. Estoy renovando tu fe. Te vas a poner hoy mismo de pie. Te vas a levantar. Vas a creer y aceptar con alegría las bendiciones que te voy a dar. Escucharás mi voz en tus sueños. Sentirás mi presencia al despertar. A donde quiera que vayas, serás valiente. Te vas a esforzar. Caminarás sobre brasas ardientes y no te vas a quemar. Aunque te cubran las olas de los rugientes mares, no te vas a ahogar. Levántate y camina. Hazlo ahora. Párate firme sobre las olas. Paso a paso, caminando sobre el mar. Sigue mirando hacia el frente. No pierdas de vista tus sueños. Ese lugar tan bello a donde tienes que llegar. Detrás de ti, como un río caudaloso, mis bendiciones vienen. Atravesando valles, derribando montañas, arrancando con su fuerza la cizaña de las raíces, derribando muros y abriendo puertas. Esas poderosas bendiciones son indestructibles. Nadie las puede parar. A donde quiera que vayas, estarás rodeado siempre por mi amor. Hasta el lugar donde te encuentres, te alcanzará mi paz, mi gracia y mi bendición. Te amo demasiado. En términos humanos, es difícil de explicar, imposible de entender. Tan solo siéntelo, créelo, recíbelo con fe. En los días que se acercan, de una manera sobrenatural, te lo demostraré. Yo sé que me amas, pero dímelo otra vez. Eres bienaventurado y serás muy bendecido. Tu fe es inquebrantable. Has elegido el buen camino. Vas muy bien y así te quiero ver. Que tus ojos estén enfocados en mis mandamientos y que mi palabra llene siempre tu ser. Te ha costado mucho al corregir tu senda. Cambiaste el rumbo de tu barca con todas tus fuerzas para que un viento divino soplara sobre tus velas. Por tu cambio de actitud y tu deseo de cambiar, vengo a bendecirte de una manera sobrenatural. Estas palabras que escuchas significan vida. Esta es mi manera de demostrarte mi amor y tomarte de la mano para que venzas en todas tus luchas. Te estoy bendiciendo con inteligencia. Estoy aumentando tu prudencia. Estoy cambiando tu carácter. Te estoy regalando mucha paciencia. Transformo tu vida total y completa. Mi espíritu te cubre y te llena de los pies a la cabeza. Ya no caminarás hacia el error. Ya no desearás pecar. Ya no serás débil a las tentaciones que te hundirán en el mal. Te estoy dando las fuerzas suficientes para que abandones esos hábitos que encadenan tus pensamientos. De hoy en adelante,
pensarás en cosas buenas, bellas, limpias, justas. Ya no caerás en la tentación de ver, escuchar, hablar, leer y compartir calumnias y mentiras que ensucian tu mente y debilitan tu corazón. Tú mismo quedarás sorprendido de cuánto has cambiado y de cómo ahora eres bendecido. La gente a tu alrededor te va a respetar. Olvidarán tus faltas del pasado y de aquellas ofensas causadas te perdonarán. Es tanta la gracia que deposito en tu alma que de hoy en adelante las puertas se abrirán. Nuevas bendiciones vendrán. Recibirás ofertas de empleo que traerán a tu familia provisión y prosperidad. Estoy abriendo para ti un camino nuevo hacia un mejor futuro. Libre de esos temores y tensiones que causaban tus errores. Una vida en paz, sumergido en la tranquilidad, sin miedos ni pesadillas. El poder de mi sangre te ha hecho libre. Nadie puede hacerte daño con mentiras ni hechicerías. Ni el diablo ni sus mensajeros tienen poder sobre ti. Eres limpio de espíritu, alma, labios, mente y corazón. Esta es la recompensa que doy a los que no se avergüenzan de compartir mi palabra, que se arrepienten del mal, que reciben mi perdón y deciden escucharme y vienen a mi presencia de rodillas cada día para recibir mi bendición. Te amo. Tú lo sabes. Yo soy fiel y veo tu esfuerzo. Tu deseo de entregarte a mi voluntad y hacer las cosas bien. Te veo creyendo. Tu fe se sigue fortaleciendo. Y aunque no todas mis respuestas estás viendo, tu lealtad no está disminuyendo. Puedo compararte a mis fieles siervos, aquellos primeros corazones que de mi espíritu fueron llenos. Sufrieron robos y persecuciones, cárceles y tormentos, latigazos y dolor, pero nada de eso los quebrantó. Tú eres como ellos. Has visto mi gloria. En tu propia vida has experimentado que soy el camino, la verdad, tu vida. Sabes que los milagros son reales y que en las regiones celestes suceden cosas sobrenaturales. Batallas violentas que tú y yo juntos lucharemos y venceremos para que recibas aún más grande bendición. Seguiré siendo fiel, aunque me falles. Yo te daré más fortaleza en medio de la prueba para que no desmayes. Pero no permitiré ninguna aflicción que sea más fuerte que este poder que te doy. Si yo lo he permitido,
también te daré la solución. Si yo te mandé por el camino, también te daré la salida cuando te sientas perdido. Pero que te quede muy claro y que estas palabras se graben en tu corazón. No te voy a rechazar si fallas. No te destruiré cuando cometas un error. Yo sé que no es tu deseo vivir para siempre en el pecado. Y así como te has arrepentido del mal, te has alejado. Así también pondré una persistencia santa y una perseverancia tan grande como mis apóstoles, que me vieron con sus propios ojos y que ahora son testimonio de lo real, grande y maravilloso que soy yo. Sé que me estás entendiendo. Mi unción estoy soplando sobre tu alma. Quiero hacer grandes cosas contigo. Ya sabes que tu edad no importa. Y siempre serás joven en tu corazón. Lo que importa es tu fe inquebrantable. Y que te pondrás de pie cuando yo te mande. Tomarás la victoria. Abrirás las puertas. Derribarás los muros que se levanten en oposición. Eres mi hija, mi hijo. En ti he puesto un poder sobrenatural. No para que lo presumas, ni para que te llames a ti mismo profeta. Yo echaré fuera, con vergüenza, a aquellos que se exaltan a sí mismos y se creen superiores a los demás. Pero tú eres diferente. A ti sí te estoy llamando. Levántate. Ponte de pie. Ven y dame la mano. Entra conmigo a un nuevo tiempo de milagros. Dime que me crees. Escucha mi palabra. Quédate hasta el final. Oye y guarda en tu corazón estas cosas tan maravillosas que te quiero hablar. Yo tengo todo en control. Ningún detalle se me escapa de las manos. Cuando los problemas llegan, tus emociones se inquietan. Tu mente corre hacia la preocupación, casi sin pensarlo. Pero a partir de hoy, no te alteres. No es necesario. Porque aunque parezca que la situación sigue empeorando, mi plan se está cumpliendo. Como un rompecabezas, todo se está acomodando. Todo va a estar bien. Mi bendición no tardará. Pronto estará llegando. No te dejes engañar por los que tus ojos ven. Necesitas renovar tu manera de pensar. No te asustes por lo que venga. Ya tienes mi promesa. Todas las cosas son para bien de aquellos que me aman, como tú. Con mis propias manos te levantaré y te pondré en el camino correcto. Tan solo dame la oportunidad de calmar tu ansiedad. Escúchame hablar. Piensa en mi palabra cuando te dispones a descansar.
permite que entre en tu corazón mi paz, mi serenidad, mi quietud sobrenatural. Así tienes que estar, pensando siempre en las cosas bellas de tu vida, porque tienes tantas bendiciones suficientes para darte alegría a manos llenas. Pero tu enfoque se altera cuando llegan los problemas. Acuérdate de mí para que eso ya no suceda. Y cuando vengan las malas noticias a desafiarte, mira hacia adelante, hacia el frente. Allá verás un futuro diferente. Podrás mirar acercándose a ti esa bendición que viene. Calmado y tranquilo, así te quiero ver. Hijita, hijito, esfuérzate, sé valiente. Mi gracia para ti es suficiente. Te amo. Acéptalo. Te amo. Recíbelo. Te lo volveré a decir. Te amo. Y a partir de este día, verás estas palabras escritas en el cielo, en las nubes. La luz del sol las escribirá en tu pared al empezar el día. Los pajaritos te las cantarán llenos de alegría. Hasta en el aroma de las bellas flores las podrás sentir. Te amo. Abraza mis palabras. Siéntelas como vibran de emoción cuando entran en tu alma. Solo en mi presencia podrás gozar de esta emoción divina que en este momento estás sintiendo. Te levantarás de aquí y cuando salgas a tus tareas diarias, se quedarán en tu corazón como una llama ardiendo, quemando la infelicidad, tu inseguridad, todo nerviosismo y ansiedad. Tú y tu familia están en mis manos. Nada les pasará. Escucha, no te dejaré solo ante esta situación. Tú vencerás. Hoy te doy la victoria porque eres mi hija, mi hijo amado. Estoy actuando poderosamente en tu vida, en tu salud, en tu trabajo y en tu familia. Estoy abriendo grandes puertas que transformarán tu situación actual. Mis manos están en estos asuntos que te conciernen y los estoy resolviendo. Levanta tu cabeza y no llores más porque te traigo mis poderosas bendiciones. Y a partir de hoy, vendrás ante mi altar para agradecer cada día más las maravillas que comenzarán a suceder en tu vida. Recíbeme con cariño en tu casa. Que todos en tu hogar me respeten y me busquen. Estoy cambiando corazones. Estoy alejando la tristeza y el dolor. Las personas que están deprimidas volverán a sonreír. Estoy limpiando tu casa de toda enfermedad y escasez, llenando todos los rincones oscuros con mi luz y mi salvación.
solo yo te traigo amor y paz infinitas. Estoy protegiendo tu vida y la vida de las personas que amas con mi escudo protector. Los guardo bajo mis alas y aquí estarán a salvo. No dejaré que ningún mal los toque. Te guiaré por los caminos del bien y del amor. Estarás libre de preocupaciones, dudas y miedos. Te amo, cuido de ti y de los tuyos con dulzura y cariño. Abre tu corazón para recibir todo el amor que tengo para darte. Quiero que pases más tiempo en mi presencia, que estés en lugares de silencio y rodeado de la naturaleza, porque allí te daré alimento para tu alma y renovación para tu ser. Mi poder se está moviendo alrededor de tus caminos. Está abriendo puertas. Está limpiando la negatividad y estoy sacando de tu vida lo que causaba que muchas cosas salieran mal. Ya he lavado tus pecados. He quitado todo cansancio y falta de ánimo para que seas cada día más valiente. Confía. Todo estará a tu favor, porque mis ángeles trabajan día y noche bajo mis órdenes para bendecirte poderosamente. Amplía tu fe y alaba mi nombre con pasión. Eres y siempre serás muy amado por mí. Recibe mi bendición. Escucha con tu corazón mi voz y siente cómo te llenas de felicidad cuando me oyes decirte cuánto te amo. Hoy te lo demostraré una vez más. El milagro que creías imposible recibirás. Tus enemigos se irán. Tus emociones volverán a una nueva normalidad. Tu conciencia estará limpia y tranquila. Esta noche, al dormir, podrás descansar con la seguridad de que tu vida está en mis manos. Ya no tienes que ser presa del temor ni vivir en desesperación. Mi bendición es vida. Mi perdón es salud. La pureza de mi palabra en tu alma limpia todo mal carácter y actitud. Estás empezando a ver todo desde un punto de vista divino. A partir de hoy verás todo lo bueno y lo positivo en las cosas, y desecharás todo pensamiento negativo. Vas a llenar tu interior con frases nuevas, con versículos de fe y promesas bellas. Reconoce, por favor, que te amo y te trato muy bien. Si estuviera enojado contigo, no te estuviera hablando de las bendiciones que voy a traer. El enemigo ha engañado a la humanidad y muchos piensan que están destinados a vivir en el error y la basura. No creen que también para ellos hay amor, cariño y ternura.
un abrazo sano y bueno que los consuela con amor. Piensan que están solos y mueren en desesperación. Pero estoy contigo y te pido que lleves este mensaje a todos los que me necesitan. De tal manera he amado a todo ser humano, para que todo aquel que cree en mí no se pierda por siempre en la oscuridad, pero tenga vida a mi lado por la eternidad. Pero aquí en la tierra también recibirán su herencia. A ti te he puesto en el tiempo y en el lugar correcto para que te levantes, luches, te esfuerces y venzas, para que se rompa toda cadena y entiendas que te doy el poder de ser libre de toda esclavitud. He perdonado tus faltas y ahora puedes recibir mi bendición. A pesar de los problemas que hay en tu casa o de los conflictos que ves en tus finanzas, yo sé que tú anhelas ser libre de esos problemas y vivir lleno de provisión y abundancia. ¿Quieres ver más felicidad, bendición y esperanza? Cuando la duda venga, recházala y dile: quiero ver más protección, cariño, amor, gozo, salud y prosperidad. Y créelo muy en serio, porque así será. Esa provisión que esperabas va a llegar. Nadie te podrá avergonzar. Voy a proveerte. Vengo a socorrerte. Quiero fortalecerte. Siente en tus labios esas palabras de ánimo que hablarás a partir de hoy. Si las cosas están saliendo mal, no temas. Si recibes noticias que no querías escuchar, no pierdas ni tu paz ni tu tranquilidad. Te amo y tú lo sabes. Tu vida está en mis manos. Mi paz te di, mi paz tienes. Cual paloma blanca, pura y tierna, se ha posado sobre tu hombro. Te está llenando de quietud y calma. Así que no te alteres. No la ahuyentes. No la dejes ir tan fácilmente. Es mi Santo Espíritu que con amabilidad y cariño te dice: déjame estar aquí. Me han enviado a traerte noticias buenas, a quedarme para siempre y darte mi apoyo en las pruebas tan difíciles que enfrentas. No temas por las cosas materiales que has perdido. Viene algo mejor y tienes que estar listo. Tengo que preparar tu propio espíritu y fortalecerte. Esta prueba que vives hoy es pequeña comparada con la maravillosa bendición que viene. Debes aprender a recibir mis bendiciones, abrir tus manos con confianza, valorar y apreciar los regalos que te mando, la provisión que te doy,
Nunca será mi voluntad que vivas toda tu vida en la carencia y en la necesidad. Te puse en el tiempo perfecto, con la gente correcta, en el lugar ideal para que me creas como se debe y tengas la fe suficiente para que seas prosperado, trabajando con honestidad. Si se te han cerrado puertas, si no han apreciado tus dones, si han menospreciado tu experiencia, si te arrebataron tu fuente de empleo para dársela a engañadores, no temas. Todo esto es parte de un proceso. Tengo algo mucho mejor para ti, y te lo estoy diciendo. Vendré nuevamente mañana y te lo voy a repetir. Quiero que te sientas tranquilo, porque todo está en mis manos. Yo he ordenado estos cambios. Algunas cosas sucedieron porque yo lo decidí. Te lo digo con cariño. Quiero lo mejor para ti. Tu valor y tu potencial son aún más grandes de lo que tú puedas imaginar. Si yo te abro una puerta, entra. No temas. Así te quiero ver. Victorioso, triunfador, lleno de mi palabra, entregado a la oración, animado, fuerte, alegre, que a diario se refleje en ti, mi amor. Así es y así será. Te haré tan fuerte que nadie podrá herirte. Tan grande que nadie podrá alcanzarte. Y tan humilde y sabio de corazón que muchos desearán imitarte. Yo sé cuánto has sufrido, pero hoy te digo, hay consuelo para ti. Soplaré aliento a tu ánimo decaído, a cualquier hora. Solo háblame con tu fe valiente y te mostraré que estoy pendiente de tus sentimientos y tus emociones. Con una brasa encendida, quemaré los recuerdos que vuelven y vuelven, una y otra vez, a recordarte tus caídas, que duelen y duelen, y te seguirán doliendo si tú sigues permitiendo que los errores del pasado controlen tus pensamientos. Yo perdono y olvido. Tú también olvida. Hazlo por fe. Pero tengo que avisarte que mucha gente no perdona y nunca lo harán. Perdieron el rumbo. Se olvidaron de mí. Y ahora solo ocupan sus vidas en contar historias retorcidas. Pero te lo pido una vez más, olvida. Perdónate a ti mismo. Date el valor que yo te doy. Trátate con cariño. No te lastimes ni quebrantes tu propio ánimo reprochándote por los errores que quedaron atrás. Estoy transformando tu ser. Ya no eres la misma persona de ayer. Te estoy habilitando para que conquistes bendiciones nuevas y seas tan próspero que bendigas aún a los que te desprecian. Diariamente hago cosas nuevas para edificarte. Quiero que hagas tu parte y te enfoques y que recibas esta palabra que escuchas. Usa tu fe.
No rechaces estas bendiciones porque te sientes indigno y piensas que nunca las vas a merecer. No caigas en la trampa del esfuerzo humano. Muchos dicen que no me necesitan, que solos pueden cambiar, ser mejores y vencer sus malos hábitos, pero nunca lo han logrado. Presumen de éxito falso y de riquezas fraudulentas. Dicen que son perfectos, humillan a los humildes y los señalan con el dedo. Nunca te compares con ellos, que presumen de viajes y lugares caros en donde comen y beben, pero no te muestran todo lo que deben. Tú no eres débil. No pierdas el ánimo al ver que otros presumen cosas que tú no tienes. Te estoy diciendo algo tan importante que sinceramente te pido que lo leas, veas y escuches muchas veces. Quiero que lo aprendas, lo recuerdes, que nunca lo olvides. Tú eres más próspero que muchos presumidos. Me tienes a mí. No necesitas joyas ni posesiones materiales para ser feliz. Cierra las ventanas de tu alma. Ya no pierdas tu tiempo mirando a los que publican su tristeza disfrazada de felicidad. Estás alimentando tu corazón con basura y cosas vanas. Mientras que tu familia espera tu atención, se te olvida la oración y te sientes inferior porque tú no puedes comprar los lujos que otro tiene porque se los robó. No te dejes engañar por lo que ven tus ojos. Es verdad que no todo lo que brilla es oro, ni tampoco son realidad todas las imágenes que miras de personas presumiendo de éxito y felicidad. Te lo pido de nuevo. Ya deja de mirar la vida de otros y aliméntate de mi palabra que sí te edificará. Dale el tiempo necesario a tu familia, a tu trabajo. Dame el tiempo que yo me merezco. Ocúpate de tu salud. Sé prudente. Nunca olvides las necesidades de tu propia gente. Yo te bendigo para que tú bendigas. Te fortalezco para que tú motives. Te doy la mano para que tú también ayudes. Y te muestro amor para que tú me respondas con tu compromiso y tu lealtad. Así como yo di mi vida en una cruz, lo di todo con mucho amor. Así deseo que tú me respondas con tu entrega total. Dame el primer lugar. Dales la importancia que se merece a tu salud y tu vida espiritual. El crecimiento de tu sabiduría, tu forma de tratar a los demás. Si me das cada día tus primeros minutos, te ayudaré a organizar tus pensamientos. Haré que rinda tu tiempo, que muchas bendiciones te alcancen y no tengas que buscarlas. Que seas rodeado de personas que te aman y se alejen los que te menosprecian y te atacan. Quiero bendecir tus finanzas. Respóndeme con tu honestidad, tu compromiso de ayudar al que tiene necesidad. Sé fiel a tu llamado. Yo no te bendigo para que seas como aquellos que presumen de posesiones y éxito falso. Te bendeciré en gran manera, pero tú guarda silencio. Ayuda y bendice quietamente y en secreto.
Solo así te bendeciré más. Multiplicaré tu abundancia y te rodearé de verdadera prosperidad. Hoy te hablo directamente a tu corazón. Quiero hacerte una persona muy fuerte para que ya nunca nadie se atreva a causarte dolor. Haré que sientas mi amor cada día. Todo sufrimiento queda atrás. Crea mi palabra. Recibe en tu alma esta hermosa felicidad. Escúchame, dame un minuto y aprecia mis palabras. Aquí tengo en mis manos tu corazón. No temas, yo sé lo que sientes. Ya te cansaste de tantas confusiones y problemas. Pero créeme, tu libertad viene. Estoy sanando tus emociones, tus enfermedades. Me llevo todos tus dolores. Quito tu ansiedad. Le ayudo a tu mente a pensar en calma. Y te doy paciencia para que creas en todas mis promesas. Y en ellas aprendas a esperar. Te estoy librando de muchos problemas. Pero así como toma semanas y meses recibir una cosecha, así también no puedo entregarte esta victoria tan grande de la noche a la mañana. Pero algo te aseguro, tu futuro y tu vida van a cambiar. Desde este mismo día, empezarás a notar cómo se levanta de tus espaldas esa sensación de llevar una pesada carga. Verás cómo la gente te trata de manera diferente, aclarando los malentendidos, cambiando la manera de pensar de algunos que creen que los has ofendido. Estoy renovando tu vida y resucitando esa alegría que antes tenías. Te amo. Esa es la verdad. Y de esta situación te voy a sacar. No tan solo cambiaré tu vida, también transformaré tus finanzas, tu salud, tu situación familiar. Abriré tus ojos para que veas tantas bendiciones que ya tienes. Te he puesto en un lugar en el que puedes buscar nuevas oportunidades. Y si las buscas con fe, las encontrarás. Quiero levantarte y prosperarte para que te compadezcas de mis hijas e hijos que sufren hambres, persecuciones, peligros y aflicciones. Para que lleves bendiciones a aquellos que viven en tierras lejanas, en donde tienen prohibido escuchar y hablar mi palabra. Mientras tú me escuchas y te llenas de fe, hay personas que atraviesan por aflicciones que tú no puedes comprender. Por eso te estoy fortaleciendo, para que aprendas a entender el sufrimiento de otros y las aflicciones ajenas, para que tengas piedad y misericordia de los que creen que me han fallado y se sienten caídos. He venido a salvar, a levantar, a perdonar pecados, a abrazar con poder y misericordia a todo aquel que a mí me abraza, arrepintiéndose de su maldad. Pero yo siempre he sabido que nadie en el mundo es perfecto, por cuanto todos pecaron y de mí se alejaron. Pero les ofrezco el poder de mi sangre derramada y así reconciliarlos, salvarlos, sanarlos, porque no vine a juzgar o a castigar a nadie. Yo no busco la destrucción de los que amo. Ve y diles a quienes encuentres en tu camino que los estoy esperando. Pero tú enfócate en esta misión. Esta es la razón por la que te estoy librando de tus enemigos. Te he sacado del pozo de la aflicción. He cambiado tu lamento en gozo.
He curado las heridas que te atormentaban con dolor. Escucha mi voz. Siente cada una de mis palabras. Recibe esta gracia que acaricia tu alma. Date cuenta, por favor, que no te he pagado conforme a tus pecados. Más bien, te he abrazado con misericordia. Me olvidé de tus maldades. Las lancé al fondo del mar y hoy deseo que aceptes mi perdón de una vez por todas. Y de tu pasado no te acuerdes más. No camines preocupado por lo que la gente opina. Ninguno de ellos te dio la vida. No te dan de comer ni te mantienen. Entonces, no les des el poder de manipular tus emociones a su antojo y hacer de tu vida lo que ellos quieren. Nadie en este mundo te ama como yo. Nadie más vino a ofrecerte misericordia y perdón. Recuerda cuando te sentías derrumbado. Nadie vino a darte la mano. Así que de aquí en adelante, dame tu atención y recibe con mucho entusiasmo estas palabras que te doy. Guárdalas, atesóralas. Acuérdate de ellas cuando se agite de nuevo el mar y seas golpeado por las olas. Recuerda que yo soy el capitán de tu barca y que a pesar de todo lo que veas a tu alrededor, no te hundirás. Y si llegaras a caer a las aguas profundas, de ahí te sacaré y lo haré con mucho amor, con la intención de que tú también creas en el valor que te doy. No eres un producto de la casualidad. Te conozco desde antes que nacieras. Te amé, te puse nombre. Eres mi hija, mi hijo. Nadie te arrebatará de esta santa mano que te sostiene con cariño. He venido a darte vida abundante en felicidad y gozo, para proveerte lo que necesitas, para multiplicar tus bendiciones, para prosperarte en medio del conflicto mundial, para que compartas este mensaje con todos aquellos que necesitan en sus vidas de mi amor incondicional. Escúchame una vez más. Vuelve mañana. Aquí te espero para bendecirte y abrazarte con este amor puro y este cariño sincero. Dime que tú también me amas. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. Soy tu amigo. Solo nunca estarás. Soy tu Dios. Te amo. No te fallaré jamás. En este día te levantarás con deseos de vivir, de luchar, de salir adelante, de no abandonar tus sueños, porque hoy creerás a mi palabra. Entenderás en tu alma y sabrás que es posible vencer todos los obstáculos y aflicciones. Tendrás victoria aún en tus más difíciles situaciones. Y serás feliz a pesar de todas las cosas negativas que te puedan atacar. Tú lo puedes lograr porque yo te estoy dando las fuerzas. Estoy dando la firmeza de carácter y una fe sólida para que no le tengas miedo a las situaciones adversas que pretenden detenerte y desanimarte en tu lucha por un mejor futuro. Me has abierto tu corazón para que yo sea en tu vida tu Dios y Señor. Y esta es tu más importante y poderosa decisión. El enemigo tratará de oponerse a tus planes, pero siempre ven ante mí en oración. Y antes de iniciar tus proyectos, encomiéndame tu vida. Dame todo el control
y yo no te dejaré que navegues a la deriva. Si pones tus asuntos en mis manos, yo te protegeré y te prosperaré en todas las cosas buenas y productivas que decidas emprender. Hay muchas cosas que no hiciste porque tuviste temor, muchos sueños que no alcanzaste porque pensaste que no los podías lograr. Pero en este nuevo día, te doy la sabiduría para que pongas en orden tu vida y tus prioridades. Te doy el poder de alcanzar metas muy grandes, que aún tus propios familiares se sorprenderán de todo lo que estoy haciendo en ti. Esto será así y se cumplirá. Llena de mi palabra tu mente y verás cómo es transformado tu espíritu y tu corazón. Ten la confianza de venir ante mí siempre, cuando te sientas cargado, cuando tengas dudas, en los días más nublados, en las noches más oscuras, en los momentos estresantes. Mi Santo Espíritu está siempre atento a tus necesidades y listo para responderte si aceptas mi respuesta con fe y conforme a mi voluntad por el camino de abundancia. Verdadera paz y prosperidad siempre te guiaré. Dime con todo tu corazón y con tu alma que lo crees. Amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos, puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas. Thank you.